Ahí está, ¿ves? Good evening, guys. Good evening. How are you doing today? How are you today? How are you today? Very good. Fine, teacher. Excellent. Very good. Fine. Excellent. I'm happy that you're doing good. Ya me estaban extrañando, ¿verdad? Por eso es que están tan quiet. Sí, la estábamos extrañando. Ajá, a Magdalena también. Me tardaba la teacher, decía. Sí, hoy me tardé porque quería entrar a Zoom y me parecía como congelado. Entonces, y le doy clic, 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 clic y no me daba. Entonces, la reinicié y ya funcionó. Como la solución para cualquier problema técnico es reiniciar, ¿verdad? Uno reinicia. ¿Se acuerdan antes cuando tenían las teles de pería? Esa es resolver el problema técnico, era darle un par de porrazos y ya, vaya. Ya funcionó. Exactly. Ahora ya no, porque si le pego a la compu, sí. Anyways, guys, let's go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Voy a agradecer sus cámaras encendidas, please. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here, teacher. Okay. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. He's not here. Okay. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Excellent. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Mario, you're gonna stay with me today, right? Okay. Excellent. Maricela del Carmen Vázquez Díazis. I'm here. Velázquez. Velázquez Díazis, I'm sorry. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. Sara Ivette González García. On here. Nosotros ahí okay. A la hora de Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Okay. Well, guys, let's start here with the class. And today I have a short, it's really short. I hope that you practice the one that I gave you yesterday, the tongue twister. Did you practice with the video? The video that I sent you? Did you practice the tongue twister with the video? Yo creo que ese video estaba bien specific, right? It was really specific in the pronunciation, word by word, then words together. I think I don't know, I liked it because of that. Remember, guys, something that you need to keep on practicing is the pronunciation of the verbs in the past, because that is something that is difficult. It can be difficult to pronounce the T sound and the D sound. What you have to do is practice. Practice and practice. Remember with the T sound, for example, like walk, it was going to be walked. It's just the sound of the letter T, walked. For example, the verb learned, the verb, it's going to sound like a D at the end, learned, 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 okay? Y esto no va a pasar mágicamente, guys. Yo puedo repetirlo mil veces al día,
pero yo como docente ya lo sé. Usted como estudiante no lo sabe. Entonces usted está practicando. Si usted quiere que ese sonido le salga ji natural, no lo va a practicar solo cuando yo le mande a practicarlo, sino que también lo va a practicar usted en su tiempo libre. Yes. Porque la clase no solo se trata de estar aquí, no solo se va a aprender con estar aquí, o sí. No, right? No, it's not gonna be, no es complete. Como usted, voy a ir a sacar la licencia para manejar. Voy a aprender para ir a las clases y voy a manejar y después no voy a manejar 25 años en mi vida, ¿ok? Me parece. Después voy a agarrar un carro y ¿por qué no puedo si ya hace 25 años fui a clases? No sé, no sé por qué, pero yo pagué, no me sirvieron esas clases. ¡Qué barbaridad! Y gasté todo ese dinero. But did you practice? Right? So we need to practice. Nada pasa mágicamente. Y ya les digo, si yo tuviera una memoria que pudiera sacármela de aquí y dárselas a ustedes para que ustedes aprendan inglés, se las vendería, pero carísima. That's what I will do. But I cannot do it. So you just have to practice and practice and practice. Okay. Excellent. No. Le estoy presentando la primera clase. The infinitives. No, I need to go with the last class. This is the last class. Yeah, this is the one. Oh, but today is... Hoy es jueves, ¿verdad, guys? Today is Thursday? Yeah, right? Yes. Okay. It's Thursday. Let's go. There. So, can you help me reading the topic, please? Sonia. Fecha. The topic. The topic. Video. Mm-hmm. Video conference. Unite 2, no. Vaya, repite conmigo. Videoconferencia number 10. Videoconferencia number 1. Es que aquí no lo veo porque number estaba el 10. Nombre, no, nombre. Nombre 10. Unit 2. Unit 2. Review. Review. No, recuerde que la R es suavecita. Review. Review. And practice. In practice. Thank you very much. Can you help me reading the date? Ana Gladys. Tuesday, October 14, 2021. Ajá, repite aquí, Thursday. Thursday. 14. Al final ese, porque cuando tiene la TH es 14. 14. Yes, better. Thank you. Okay, guys, now... Let's go with this question. Remember that yesterday we were talking about a small talk? Do you remember what is the meaning for a small talk? It is the conversation, short conversation. Short conversation. Only how is the weather? Thing like that. Yeah. So, for example, you don't say anything important, right? Just talk because you need to talk. Now, we have the second question that says, do you, please listen to the pronunciation, do you consider yourself a good conversationalist? Conversationalist. Remember the pronunciation of the letter V. Conversationalist. Why? So these questions we're going to discuss in the breakout rooms. I will encourage you to practice them in English. Say them in English. Answer in English. So what is small talk? Short talk. When you talk about the weather. Do you consider yourself a good conversationalist? Yes, I do. Why? Because, remember, this is a question with do. So, lo vamos a contestar con yes, I do, or no, I don't. Then we have why. Because I am a teacher and I need to be almost all the time
the icebreaker. ¿Se acuerdan que era icebreaker? Lo vimos también en una clase. We saw that. Icebreaker. O break the ice. Romper el hielo. Yes, that's correct. Romper el hielo. So, I am a teacher. So, I need to be the icebreaker. Because I need to make people speak. If they don't speak, like, what are we doing? Okay? So, let's go and practice this. Take a screenshot, if you can, of the questions. So, we're going to discuss these questions. Please. Try to speak in English, guys. We are in module number 3. Now we need to be speaking more and more and more English. Remember what I told you. Doesn't have to be perfect. Your English doesn't have to be perfect. You are like babies. You are babies. So like babies, you have to practice and practice and practice. And say it as you can say it. Ya les dije, si alguien les pregunta, teacher, ¿y cómo llego a no sé dónde? Y usted le dice, down here, go, y usted se pone right, left, right. O go left, left, in front, park, a restaurante, o restaurant, restaurant. ¿Ok? ¿Le entendió la gente quién le dijo usted eso? Ya les dije, en Estados Unidos y en todo el mundo hay dos tipos de personas que hablan inglés nativamente. Las que son nice y las que son malas, ¿ok? So, las que son nice, por más mal que usted hable el inglés, le va a decir, yes, yes, y le va a aplaudir, yes, yes, I understand. Y los que son malos, aunque usted hable un inglés perfecto, le van a decir, I don't understand. Quiero hablar con alguien que hable inglés. Y usted como, I'm sorry, I cannot speak English. So, try your best, do your best, speak in English. I encourage you, les motivo, les animo, I encourage you to speak in English. So this question that we have here, I need you to go speak in English. What small talk, short conversation? Do you consider yourself a good conversationally? Yes, I do. No, I don't. Why? Because I, for example, maybe you say, no, I don't. Why? Because I am shy. Because I don't know what to say. Because I get confused, or because I'm not really social. No soy muy sociable, ¿verdad? Those things you can say. Maybe. Pa, 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 pa. This is good. This is good. This is not good. Nope. Let's go. There. Mm-hmm. Hacen los invites. Okay. Let's go. Hazel recibió el invite. Hi, Iris. So your classmates are practicing this conversation or these questions in the breakout room. So take a screenshot and then we're going to answer them, okay? Okay. Excellent. I'm going to send you here.
Daisy. Hello. Hello, Daisy, what happened? Hello. What were you doing? Hola. Hello? Bien. Bien, gracias. ¿Cómo se siente ya? Bien, gracias a Dios, ya estoy pasando la prueba y ya salió negativo. ¿Ya le dio negativo? Sí, gracias. Ah, excelente, very good. Pero no perdió el gusto, no se le perdió la como, respiración, ¿no le costó? Pues hace dos días que sí me daba así como palpitaciones, pero no fue así tan exagerado. Qué bueno, qué bueno. ¿Pero primera vez que le daba? Sí. Oh, bueno, ni modo. Hay gente a la que ya le va dando dos veces, por eso le pregunto. No, primera vez y ya no quiero. No. Yo tuve en diciembre del año pasado, me dio. Justo el 24 de diciembre salí positiva, entonces ya me encerré. Pero yo perdí todo el gusto, el olfato. Lo único que sí respiraba bien, pero me quedó una tos que esa no se quitó. Y es una tos que no tiene ni flema ni nada, ¿verdad? Solo es una. Ajá. Y me se me quitó hasta, I wanna say, hasta como en mayo. Mayo, junio, sí, por ahí. Ya es como 6 meses, más de 6 meses. Yes. Y es que en ese entonces no se había vacunado. ¿Cómo? No había vacunas en ese momento. No. Yo acabo de tener la dotosis. O sea, yo reciente estoy de la dotosis. Pero sí, ya digamos con esas tres, ya estoy, ya dos veces que me dio y una vez que la, nah, y eso está bien. Mire, le voy a mandar a practicar con sus compañeros que están en los break rooms porque están haciendo unas conversations, ¿ok? Teacher, a mí también porque me sacó. ¿Con quién estaba usted? Con Magdaleno, estaba con Sara, estaba con Tomasa. Ahí está. There you go. Palabras. Ajá. It is short, se podría decir como short words, pocas palabras.
no es FIP, FIP o FW, FIP. No sé si, no sé si. I don't know. Porque esa sería la respuesta de la tercera. ¿Por qué? Porque soy una persona de pocas palabras. I am of few words. Words, creo que se dice words. I'm a person of a few words. Ajá, soy una persona de pocas palabras. Ah, ok. Oye, Stephanie, pregúntale a otro. A José, porque hablo. What small talk? I think it's a simple conversation. Do you consider yourself a good? Es conversationalist. Sí, ¿verdad? Conversationalist. Conversationalist. No, I don't. I think I am a good listener. But I don't like people. You don't like people? Speak. Oh, you don't like to speak, okay. Me gusta más escuchar que hablar. Okay. Why? Because I don't like. What is like a definition is what? It's small talk. It's a polite conversation about important or uncontroversial matters, especially as injured in on social occasions. Entonces, it's a irrelevant conversation. Like very simple. With people you don't know, ¿verdad? Yeah. Pregunta hoy, Ana Gladys. ¿Yo pregunto a alguien más? Guys, sí. Ajá, correcto, así. Ah, ok, no, pero no, no tengo la pregunta. It's your turn. It's your turn. So we start in English. Ah. No, es que no tengo las preguntas porque me sacó y nuevamente volví a ingresar. Entonces no me aparece la pantalla que compartieron. Ah. There it is. Thank you. ¿A quién? ¿A cualquiera le pregunto? Oh. Yes. Iris ya participó, también Magdaleno. Falta Tomasa, Magdaleno, ¿verdad? Falta Sara. Sara ya participó. Yo ya participé. Sara ya participó. Iri falta, ¿verdad? Daisy, no sé qué. Oh, y Magdaleno. Yes. Ok. Yes, sí, yo falta. Ok, Magdaleno. Y Daisy también, Daisy. Ah. Ok, cualquiera entonces, genio. Véanme. No, dígale a uno directo porque si no le va a contestar. Todos lo van a contestar. Ajá. O nadie, como a la teacher. Ah, hola, vaya teacher, usted contéstame, de broma. Vaya, what is small talk?
Hello, welcome back. So guys, I went to some breakout rooms and you were like, most of the rooms were trying really good to only speak in English, and that is very important. So remember, if you speak English, it's good for you, not good for me, because I already speak English. So it's good for you. So look at Judy, for example. Ella está haciendo un gran esfuerzo ahí con la candelita en la oscuridad. Just trying really hard to know to speak English, to learn English. And that is the most important thing. Very good. So now, guys, let's go with the pronunciation practice. Oh, and here you will have more vocabulary. ¿Saben qué es un lorry? Do you know what is a lorry? No, no, teacher. What does it mean? But let me ask you something. ¿Le suena como el nombre de algo que es grande o algo que es pequeño? Lorry. It's a big. Grande. Grande. Big. Something big. Lord. It's something like Lord. Yeah. Something like Lord, you think. Okay. Okay. No, this is a lorry. Look, this is a lorry. Oh. It's a lorry. Antes de que siguieran diciendo cosas confundidas, mejor se los puse. It's lorry. So lorry is like a truck. Okay? Lorry. It's like a truck. So the tongue twister for today is pretty basic, pretty easy. It only has four words, but in this case, we're going to practice the pronunciation of the letter R. Porque ahí veo que tenemos problems. Porque no me van a decir red lorry, yellow lorry. No, van a decir red lorry, yellow lorry. Okay? Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Okay. Lorry. 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 Dice lorry because it's not in Spanish. It's lorry. 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 Red lorry, yellow lorry. Remember, this is a pronunciation practice for the letter. What letter? R. R. Because you're pronouncing the letter R like red lorry, yellow lorry. No, I don't want that. I want you to pronounce the letter R like in English. English. Red lorry, yellow lorry. Okay? Yes? Yes, teacher. Red okay. Lorry, yellow yes, teacher. Lorry. Excellent. Yes, like that. So now, guys, if you know how to pronounce the letter R, remember that como que se queda la lengua aquí arriba, la parte del cielo de la boca aquí. Decimos no hace ese rr, es se queda arriba. Luego red, 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 lorry, lorry, lorry. Okay, this is a pronunciation practice. And something else, guys. Si ustedes mejor con esta pronunciation. No, 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 no se vayan a los breakout rooms. Estaba mandando, estaba recreándolos y estaba mandándolos con las mismas personas. Y así va a armar el chambrecito. Ok, so the thing here is you, if you are really good with the pronunciation of the letter R, help your classmates. Ok, help them. Because they maybe have problems pronouncing the letter R. Let me see. Remember, we're going to speak English. English is the language we are speaking. Don't speak any other language. Let me see. Yes, let's go. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry.
What happened? Me saca, teacher, no sé, esta es la segunda vez. ¿Con quién estaba? Con... Bueno, los acababa de abrirle. Ok, pero aquí me aparece todavía usted en la sala, fíjese. ¿De verdad? Sí, me aparece como en la sala. Qué raro. No le aparece una forma de ingresar, ¿verdad? No, solo me dice Ana Gladys Moraga salió, me pone. Intentemos ahí en esa otra. Okay. Daisy, what happened, Daisy? Hola, me sacó también. Ah, ¿y con quién estaba? Magdaleno. Ok. No, rapidito identifica con Magdaleno, ok. There you go.
Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow. Los ya, ya, ah, no, no, pongas nerviosa que está la teacher, va. No, no, no. Es que después de Sonia ya nos confundimos. No, pues ustedes dígale. Repite. Sería red lorry, yellow lorry. 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 Hello, Beatriz, what happened? Hello, teacher, me sacó. Y ya estaba en breakout room. Yes. ¿Con quién estaba? Con Ana Gladys Moraga, con José. Ah, okay. It was the last breakout room, I think. Yes, there. Thank you. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Hola. Red lorry, yellow lorry. 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 Red lorry. Get it. Red lorry, yellow lorry. Nah, me chivole. Red lorry, yellow lorry. Red lorry. Yellow lorry. 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 Algo así. Lorry. Okay. Red lorry, yellow lorry. Red lorry.
So the other ones are still practicing. They don't want to come. Let's see. Para los que vengan de último, los vamos a poner a decir el tongue twist. So vaya, para los que vinieron de último, todos me van a decir el tongue twist. What were you doing? What were Red Lorry. Red Lorry, yellow Lorry. Excellent, good job. Yo. Okay. Red Lorry. Yellow lorry. Repítame la primera palabra. Red lorry. Yellow lorry. Vale, lo demás sí me lo está diciendo bien, pero el red me está diciendo red. Red. ¿Tiene que ser? Red. 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 Ahí, ahora dígalo. Red. No. Red. Red. Y lo dijo tres veces, la primera bien y las otras dos mal. ¿Cómo? Red. Lori. No, ya me lo dijo otra vez. Red. Red. Lori. Yellow. Lori. Excellent. Good job. Very good, Sonia. Bravo. Yes, very good. Okay, so with this, guys, I'm trying that you understand the pronunciation of the letter R. Remember, English is different than Spanish. So the pronunciation of the letters is different. So you say red, you don't say red. So for example, you say in Spanish, carro, but you don't say in English, car. That is incorrect. Car, no. It's car. Car. And the tongue is in the top of your mouth. Car. Car. Remember. You see, for example, now right now. Remember. No, it's remember. Remember doesn't exist. It's remember. Remember that the pronunciation is very, very, very important. Yo por siempre, todos los días de mi vida, voy a tener un acento. Siempre. ¿Ok? Y a diferencia de lo que les hacen creer a ustedes, siéntanse orgullosos y orgullosas de su acento. Pues porque es quien somos. That's our identity. Pero acento... ¿Puedo decir el acento salvadoreño? Pues sí, ya les dije, ¿verdad? ¿De dónde viene esa J? ¿No les conté de dónde viene esa J? ¿No? No. Sí, no. ¿De qué dije, Stephanie? No me acuerdo, pero yo sí. No me acuerdo que mencionó. Pues sí, me acuerdo que le dijo. Dijo que venía del lado del oriente del país. En realidad, no mal, mire. Es del puente para acá. Miren, no. Yo les voy a decir algo. Cuando yo viví fuera del país, y yo viví con personas que nadie hablaba el salvadoreño. Todo el mundo hablaba chileno, colombiano, mexicano, español de España, y así. Yo era como, me tuve que acoplar. Yo usaba palabras neutras. Ya les dije, yo no podía decirles, dame un guacal, porque nadie tenía una idea de qué era un guacal. Y yo les decía, con lo que sacas agua de la pila, y todo el mundo, ¿la qué? Y yo, la pila. Nadie sabía que era una pila, porque yo, el único idioma aquí salvadoreño, el tirro, que es el tirro, eso no existe. Entonces, yo empecé a hablar un español neutro, muy neutro, obligada. Entonces, regresé al país un año después. Y les cuento algo. Todos hablan con la J. ¿Se siente más pronunciado en Oriente? Yes.
Definitivamente, definitivamente, porque también la F la decimos como J. Pero todo el país. Es un poco más marcado que en yes, el pero todo el país lo dice con la J. Everybody, everybody, pero siéntanlo. Yo a veces he tenido alumnos que lo hablan tan fuerte y le digo, mire, ¿y usted de dónde es? Y me dicen, de Chalate, teacher, de San Salvador, teacher, de no sé de qué. Y yo, bien, pero guys, aquí va la cosa, no se sientan mal por hablar así. That's your identity, es su identidad. ¿Qué pasaría si los colombianos se sintieran mal por tener ese acento tan bonito? Right? O sea, es como, para mí no tiene lógica, pero nos han enseñado a avergonzarnos de nuestra cultura de una manera. Que I don't know, pero la J venía del sonido de los árboles. No recuerdo quiénes eran los que poblaban Oriente, a ver si ustedes me acuerdan con sociales. Eran pipiles. Pipiles eran. Ocumames, Lencas, Chortes y Ulúa. Yo creo que Lencas, Lencas. Yo creo que es de Lenca, viene de Lenca, sí. ¿Qué era el sonido de los árboles? Ellos creían que los dioses se comunicaban con las personas y ellos con los dioses por medio de los árboles. Entonces se acercaban al árbol y en aquella época que no había tanto ruido como ahora, dicen que la corteza del árbol hace un sonido como así. Entonces que ese sonido es el que ellos creían que era para comunicarse. Entonces, todas sus palabras las querían hacer con J, para que tuvieran un sentido, una identidad. Entonces, por ejemplo, aquí en Usulután, está Jiquilisco, Jucuarán, y hay muchos nombres que empiezan con J, porque ellos creían que así se comunicaban. Por eso es que viene, y después se quedó muy fuerte que decimos la J para otras palabras. So, ahí viene, guys. Ahí viene la lingüística. Es something very interesting. Así que no se avergüencen. Pero el punto es, ¿vamos a hablar inglés como salvadoreños? Yes, pero bien pronunciado. Acento no es lo mismo que pronunciación. No, teacher, es que es mi acento. Yo en mi acento, people digo people, teacher. People. Nadie le va a entender en el planeta. Ay, aquí hay mucha people. ¿People qué? Y yo tenía una maestra de inglés que así me decía, people. A ver, es people. Si usted dice people, se le entiende. ¿Ok? Pero en realidad es people. People. Que no se hace muy fuerte la O. Recuerdo. Es que te echara la P. ¿Cómo? Hablamos con la P también. ¿Cómo así? Muy fuerte la P. No. No sé si ustedes, cuando estaban pequeños, les enseñaron a hablar con la P. Oh yeah, like el cuando el idioma, el que para que no me entienda el compañero lo que estoy diciendo, pero sí se entiende. Oh yeah, 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 I have seen that. Yes, it's true. Pero bueno, guys, el punto es que hagamos ese sonido, no perdiendo nuestro acento, pero sí pronunciando bien, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Así que no me van a decir, no, teacher, es mi acento, es que yo así lo pronuncio. Y yo como, nadie le va a entender. So, diferencias, acento, van a morir con él, y, pero hay acentos que son bien, no sé si les ha pasado, hay unos acentos que son bien pegajosos, que uno se junta con personas que habla así, y ya uno después anda hablando así, el mexicano es uno, oh my goodness, después uno empieza a hablar como, oh, por eso todos los que vienen de Estados Unidos, ellos no hablan como de allá, hablan como de México, oh sí, mira pues. Y hablan unos así todos, no sé. Y si el acento se pega. Yo he hablado con personas mexicanas que después empiezo a hablar como que soy mexicana y yo como, niña, identidad, por favor. El argentino, ¿han escuchado el de Argentina también? Oh my God, el argentino, ¿cómo se pega? Y uno quiere hablar así, se oye tan feo uno hablando así porque uno no habla así. Pero yes. En fin, guys. Anyways, el attendance. I'm gonna call roll. So let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. And she's not here again. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Díaz.
Where's Marisela? ¿Es Marisela? Ok. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Okay. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. ¿Saben en qué otro país hablan bastante similar a nosotros los salvadoreños? ¿Los españoles? No. Los hondureños. Los hondureños. Es un español, o sea que literalmente, y miren, eso es otra cosa, yo acabo de decir español, pero digo español, español. Lo que pasa es que no es tanto la S, sino que es el comerse la E, es comerse la S y no decir la S, sino que una pausa. No decimos tanto la J, sino que es esa S, nuestra S es súper corta, no decimos español, decimos español, español. Right, so it's something there. Pero si usted habla así, no es problema. El problema es que me venga a decir red, que me venga a decir car, que me venga a decir people, no, people, people, people se entiende. Que diga, venga a decir people, que venga a decir cosas que nada que ver, so no. Something is something. Okay, let's do this activity. It says here, what small talk? So these are different topics, okay? Different topics we have here. The first one is location. The second one is company. Politics. Common, no vayan a hablar de este tema, por favor. Common event. Travel. Money. Buses. And likes. So we're gonna select the topics that are small talks and what topics are smart talk. Like, so it says here, choose three topics for small talk and three you consider inappropriate. So vamos primero a escoger los que ustedes creen que son conversaciones cortas. What are small talks of these ones? Location. Location, okay. What else? Money. Money. Travel. Does your job require to travel? And now let's mark the ones that you consider inappropriate to talk about. Politics. Politics. They just think politics, right? Bosses. De los jefes, pero díganme que no hablan. No, no, no. Esto queda grabado. Todos hablamos bien nuestros jefes. Everybody. Likes, example. Do you enjoy? Y cómo se ríen. Oh my goodness, la maldad en esa risa. Ok, bien. The company. The company, sí, como hablar de cosas de la compañía en especial, tal vez no, ¿verdad? Like, we don't have to talk about that. So, which ones of these you think you can have a long conversation? In what topics you think, aunque ya estén marcados, you can have really long conversations with those topics. Likes. Likes. Okay. What else? What does it mean, common events? Common events. So in event, you know what it is. In common is común. So for example, going to the church with the people you go to the church with. Oh. Going to the work or the events in the workplace with the people there, okay? Oh, okay, I got it. Thank you. Mm-hmm. What else you think you can, this is like, this is inappropriate to talk about, but I think this one is a long, 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 long topic, right? Like you start talking about politics, poof, and everything will turn
todos se vuelven especialistas. Todos somos políticos especialistas a la hora de hablar de este tema. Todos sabemos del no sé qué, del país no sé cuánto, del año no sé qué. Todos pasamos con 10 sociales. So this topic is really controversial. So I will say that this is very, very, like, long talk. What else do you think, guys? Yes, it's true. Yes, politics. I don't like to talk about politics. Oh, and I don't know anything about this. Yeah, topic. Yeah. Pero pregúntele a alguien. Todo el mundo sabe todo. Oh, my goodness. Hmm? Everybody. Okay, what else do you think is a long conversation? Likes. Yeah, likes we marked it already. Buses, money, travel. Travel, maybe? Or money? Money. Money, it's a long topic. Yeah. Como ahora que cara está la gasolina, you guys. Oh my goodness, that's expensive. Esos no son lujos. It's like, bueno, la super la que yo he hecho está 389, creo. 389. En Oriente. I think it's 389. Yes. So it's my goodness. Expensive in Oriente. Yes, en Oriente es más expensive, porque entra por el lado de allá. Entonces, como el transporte, cobran el transporte de venirlo a dejar hasta acá. Yes, it's more expensive. But anyways, creo que también ese Salvador está 383. No lo mucho, right? I don't have a car teacher and I really don't know. No, you don't want one. Yo creo que el carro no es un lujo, es una necesidad. That's why you have it, that you need it. Okay. So now, let's take a screenshot of this. Choose a topic. Vamos a escoger un topic del que vamos a hablar. Y cada persona tiene que hablar por lo menos 30 segundos de ese topic. I don't know about what. Just mention something. 30 seconds. It's just 30 seconds. Del único tema que no vamos a hablar es this one. Don't talk about this one. This, no. Mm-mm, no existe. ¿Qué es esto? A saber. Ahorita todos somos amigos. No queremos convertirnos en enemigos. Right? Porque este tema es, porque este tema saca las peores cosas de las personas, you guys. Yo lo he visto. Like a religion. Like the religion. La religión también. You don't have to talk about that. Magdalena, sorry. No podemos hablar de religion porque esos temas son delicados. ¿Se imaginan? Yo en cuarto grado, uno pelea en cuarto grado, por caramba. ¿Qué sabe uno en cuarto grado de política y religión? Y yo peleando por eso una vez. ¿Y qué sentido tienes? Doesn't have any sense. Okay. So you can talk about any of these topics, but you have to talk. Alguien va a tener cronómetro. 30 seconds. At least 30 seconds about any topic. For example, let's talk about money. Cuénteme a alguien el tiempo ahí, please. Whoever, quien sea, quien tenga el teléfono en la mano. Ajá. Because you are in WhatsApp. You're chatting. ¿Quién me va a contar el tiempo, pues? I'm already. Okay, excellent. So I'm going to talk about likes. So the things that I like the most are having breaks, because I work a lot and I don't have time to have breaks. So the things that I like the most is to sleep, maybe to watch series on Netflix, watch movies. Sometimes I like to listen to music. I don't know what else. I really enjoy, me dice cuando pasan los 30. I really enjoy to go out when I have the time, and I like to go out. Okay. You see? Easy. Yeah. Vemos. 30 seconds. ¿Podemos hacer eso? Mm-hmm. Yes. Can you do that? Como no me dijeron que no, lo voy a tomar como un yes. Yes, 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 yes. Claro que yes. Yes, 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 yes. Let's see. Tengo que armar estos grupos clave porque tengo unas personas, no les voy a decir quién, que hablan bastante inglés, pero si los junto con un grupo que habla bastante español, bye, bye. Let me see, this is, I think, no, I don't like this one.
This is not a good group. It's gonna have problems. This one is good. Okay, let's go. 30 seconds. You have the invites.
Quiero ver. Conocer, que conozcan, ¿cómo sería esa palabra? Se me olvida. Yes. No. ¿Cómo? No. No. Below. No. Conocer. La palabra no. Conocer, que conozcan o alguien para. Doy a conocer. Eso, esa es la palabra, doy a conocer. Ya. Diga la frase completa, doy a conocer qué. Products organic. Oh, pues eso podríamos decirlo de otra forma. ¿De qué otra forma podría decir doy a conocer productos orgánicos? Mm-hmm. ¿Cómo encontrar? Como ayudo a las personas, I help people. I help people. I help people with products organic and nutritional, supplement nutritional. Okay. Mm-hmm. Is... Ya me va a dar un inhibidor del hambre. Ya le vamos a poder a que nos ayude a que nos dé una plantita que sea inhibidora del hambre. ¿De qué? Del hambre. Para que no le quiera comer, dice. Para que no dé hambre. Para que no le dé para que no le dé comer. No le dé hambre. Yes. It's a supplement alimentation nutritional maca. Maca. Maca ¿Y eso es una maca o una planta? Original, no, es originaria. Original. De Perú, peruana. Oh, really? Uh-huh. La maca. Maca. Parece que digo la maca. Maca, sí, maca. Maca. ¿Y eso es artificial? Es una planta deshidratada. Aquí la traen en polvo. ¿Y eso ayuda a que a uno no le dé hambre? Yes. Hace rebajar bastante las personas así como demasiado peso. Okay, es ¿dónde un la puedo potente ir a traer mañana? Para los para las personas, para los hombres es un reactivante sexual, digámoslo así. Uh-huh. Potenciador. Really? Exacto. Yes. Pero bueno, creo que lo que más nos interesa es la primera opción. Yeah, I need to lose weight. Pero esa solo la venden ahí en los lugares como donde se trabaja, Hazel. Yes. Sí, sí. Quiero ver, pasé casi todo el año solicitando ese porque una demanda bárbara. Mm. Y ya la tengo. Right. ¿Y tienen ahorita? What? You have right yes. Now? Okay, I need two, please. ¿Y cómo se toma eso? Es una cucharadita una vez al día en smoothie, en juice, avena, en cualquier cosa, jugos que vaya batidito ahí. Una cucharadita. Yes. No, definitivamente, usted quedó de escribirme, Hazel, y no me escribió. Sí, es cierto, estaba, me urge, de verdad me urge. Es que estaba investigando sobre su problema de la tiroides. Ajá, y primero tenía que asesorarme, entendé. Hazel. Hi. Escríbame el chat privado para mí, oye. Escríbame ahí en WhatsApp, búsqueme, y me escribe, oye. Ah, okay. Bye. Hey, Celi, okay. ¿Dónde trabaja? Es naturista. Ajá, venta de productos naturales. Hello, Marisela, what happened? Hello, teacher, little carga my phone, and se apagó, y ahorita ya lo reinicié nuevamente. Oh, so the charge, it was the battery. Sí. Poca carga tengo, pero ya cargó un poquito. Me conectó otra vez. ¿Y ya lo está cargando?
Sí, ahorita ya lo conecté otra vez. Ah, okay. Give me a second que ya van a venir sus compañeros de todas formas. Okay. Hello. Tuve unas conversations bien interesantes, right? Very. Mañana la va a ir a traer. Dice yes, la exactly. That's true. We're gonna go pick them up because we need them. They are really important. Anyways, guys. So I'm gonna here continue with the pronunciation of the past for regular verbs. So I'm going to show you a reading that I have, and we're going to identify the verbs in the past, and then we're going to do some exercises. Okay, so I'm going to read these. Wait a second. Yo voy a ir leyendo esto y voy a ir identificando los past. Y ustedes van leyendo, también lo van haciendo. Okay, I'm going to start reading. Pay attention to the pronunciation. Yesterday, Tina went to a fair with her father. There were many toys at the fair. She wanted to buy all the toys. There were also many food stalls. Estos, los food stalls son como los puestos de venta. As Tina was hungry, she walked towards one of the stalls, but she did not realize that she had let her father's hand go. Le soltó la mano al papá. She went to the shop and asked for a chocolate. Remember, chocolate. The shopkeeper asked for money. She turned back, but she did not find her father. She started crying. The kind shopkeeper gave her a candy. He also told her not to cry. He took her to a police officer. The police announced Tina's name through the speakers. After some time, her father arrived and saw Tina. Tina ran towards him and hugged him. Hugged him tightly and cried. Her father bought her many toys. Tina did not let go of her father's hand ever again. I'm gonna read it one more time. Yesterday, Tina went to a fair with her father. There were many toys at the fair. She wanted to buy all the toys.
There were also many food stalls. As Tina was hungry, she walked towards one of the stalls, but she did not realize that she had let her father's hand go. She went to the shop and asked for a chocolate. The shopkeeper asked for money. She turned back, but she did not find her father. She started crying. The kind shopkeeper, kind, ¿qué era kind, guys? A ver si me recuerdan que era kind. Es amable, en ese caso es amable. Exactly. The kind shopkeeper gave her a candy. He also told her not to cry. He took her to a police officer. The police announced Tina's name through the speakers. After some time, her father arrived and saw Tina. Tina ran towards him, hugged him tightly and cried. Her father bought her many toys. Tina did not let go of her father's hand ever again. You see? So this, yeah, Magdalena, tell me. Sorry. Abrazarlo. ¿Cómo es la pronunciación para que lo abrazó? Hugged him. Hugged him. Hugged. Yeah. Hugged. Yeah. Yeah, tell me. Pronunciation of through. What? Through what? The speaker. Oh, through the speakers. Through the speakers. Yeah. What is the difference? True. Cierto o... Ah, el otro, truth. Uh-huh. And this is true. Mm-hmm. True. Oh, the true. Usted dice the true. Ah, yes. Como la verdad. The la verdad. True. Ajá. Pero ese es true. True. Y ese es through. Through. Porque hay una TH y en el otro solo hay una T. Ok. Uh-huh. After some time, ok, so her father arrived. So you see there, I mark the verbs that are in the past. Okay, so all these verbs are in the past. So now let's identify the... Deme un segundo. Vamos a ponerles un signo de pregunta a los que se van a pronunciar con la ed. What? For example, wanted. So ahí sabe, wanted, wanted, wanted. She wanted or she wanted. Okay, veamos si hay otro que sea así. Turn, gave, started. Started, no. Recuerden que solo las terminan con T y D. Ah, oh, T. Son los que se van a decir con ED al final. Yo creo que solo esos. Ahora identifiquemos. Let's identify con un chequecito los que vamos a decir con T. A ver si me ayudan. ¿Este sería con T? Yes or no? Walked. Went. Walked. Yes. Walked. Okay. So, is this one asked? Asked. Yes. Yes. Let's see. Torned. Asked again. No, this is with the turned. Yeah. Turned. Yeah. What? Announced. Yes. Boat. No. Boat. What? Her father boat. No, pero ese es irregular. Recuerden, los irregulares eso completamente cambia todo. Ah, okay. Ahora vamos a hablar de los que terminan en D. Let's see. Arrived. 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 Cried. Okay. Cried. Hugged. Hugged. What else? Hugged. Yo creo que solo esos, ¿no? Did. No, pero did, no sé, o sea, la D, me refiero a... Ah, es irregular. Los ED, right, yes. Okay. Turned. Yes. What is turned? Didn't find it. Turned. Below, ask it. In the middle of the text. Oh, yeah, this one.
Yes, she turned. Yes, that's true. She turned. Yes. Okay, take a screenshot para que sepan la pronunciación. Pregunta se va a pronunciar, se va a decir tal cual. Wanted. Chequecito se va a decir con T. Walked. Y esto se van a decir con D. Turned. Arrived. Cried. Okay? Arrived. Yes. Right. ¿Ya tomaron el screenshot? Did you take the screenshot? Yes. 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 So we're going to do some reading with this. Van a hacer el reading practicando los verbs in the past, pero you're also going to, let me, tenemos unas questions, but the questions are here in the other one. Oh my goodness. Okay, so these are the questions. Let me share the screen with you. So you have the questions. These are the questions that you're gonna ask and answer after you read the text. So for example, sit in person, ask and answer these questions. What did Tina want? Where did Tina go? What did she ask for in the shop? What did the shopkeeper ask for? Who announced Tina's name through the speakers? Whom did Tina hug? Okay, do you have the questions now? No question. Okay. ¿Ya tomaron un screenshot de las questions? Yes. 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 Let me see, let me see, let me see. Okay, let's go. Sara. Sara. Sara, are you there?
Judy, hello. Judy. Hello, Judy. Hello, Judy. What happened? Me sacó, teacher. Oh, I'm sorry. Okay. Por el inter, creo. ¿En qué room estaba? Con José y Carla. Oh, okay. Número 4, parece. Yes, it's true. Ahí debería estar Sara, pero no sé dónde está. Acá está en la sala principal. Yes, aquí está en la sala principal. Ahí. ¿Le cayó la invitación ahí? Teacher, por error me salí de la, del grupo, so sorry. What room were you in? I don't hear you. ¿Qué room? ¿No me puede escuchar? ¿No me escucha? ¿No? No. ¿Pero yo tengo activo el micrófono? Está activo. Hola, no. No. ¿Qué pasó? No, yo le digo. Teacher, yo no me acuerdo, yo, ay caramba, nunca me fijo con quiénes trabajo.
start. Green, no. She started crying. Crying. The kid shopkeeper gave her a candy. He also told her not but she did not realize that she let her father hang go. She went to the shop and asked for a chocolate. The shopkeepers asked for money. She turned back, but she did not think her father. She started crying. Shopkeeper guy here a candy. ¿Cómo se escribe aquí? Segunda, when did he go? Went to the food store. Puesto de comida o algo así. Ahí describe que había puestos de comida, ¿verdad? Ajá, pero dice que después tenía hambre. Uh-huh. Entonces quería ir a los puestos de comida. No sé si decía así. Yo no tengo la captura de él. ¿Se las pongo en otra vez? Ajá, mejor. Creo que the police announced Tina name through the speakers. Esa creo que es verdad. Sí. No. After sí. Sometimes her father. Sí, esa es verdad. Sí, esa es. The police announced. Sería desde the police announce Tina's name through the speakers. Mm-hmm. Okay. Hello, Beatriz. Hello. Hello. Hello, what happened? No le escucho porque está en mute. Hello. ¿En qué room estaba?
¿Dónde está Magdalena? ¿Saben la... Tú. Uh-huh. Con Magdalena estaba. Sí, con Magdalena estaba. ¿Segura? Yes. Es que un montón de gente ahí en ese room. ¿Con Daisy, Hazel? Sí. Ah, ok. Y lloró, su padre compró muchos chocolates. Eso es lo que dice. Vaya, entonces el número 3 sería solo ask for the chocolate. Y solamente por el chocolate. Solo she asks. Ask chocolate. Ask chocolate. Me gustó. Ask for a chocolate. Ask it. ¿Quién dijo ask? Ask it. Porque como asked. ¿Te juro que es asked? No. ¿Cómo es? Latín. Ahorita veo. Asked. Asked. Es latín. Asked. Ah, no, ¿por qué me ponen antes? Asked. Asked. Tienes escrito todas las respuestas ahí. No me quería perder la clase. Solo eso escuchó, menos mal, no dijimos nada, teacher. Ya terminamos. No, what happened here? Nada, finish, teacher. Now I'm curious. Nada, never, estoy never, curiosa. Nada, nada. Nothing happened. No. Solo estábamos bromeando. Mm-hmm. No. Okay. I'll be fine. I will believe you. So did you finish? Yes. Yes. Excellent. Yes.
Hello. Magdalena ya me escucha. Yes, teacher. ¿Y qué era lo que pasaba? Ah, se me habían desconfigurado los audífonos. Llegué al grupo y a nadie lo oía tampoco, entonces desconecté los audífonos. Y me funcionó el altavoz. So it was the headphones. Y se me decía, no le escucho, teacher, no le entiendo nada. Pues sí, my headphone had the trouble. Yes, you had the problem with your headphones. Y yo hablándole, yo bien, bien, yo sí le escuchaba a usted perfectamente. Okay, it's on my life. Yeah. Okay, guys, let's see. I saw that you're having still problems with the pronunciation for the regular verbs. You're saying asked, wanted is correct, or announced, and that is not correct, okay? So it's not correct to mention those letters. That's why I gave you the pronunciation. Hasta les di puntos ahí. En este caso van a decir ed. En este caso van a decir t. En este caso van a decir th. Y se nos perdió. Así que mi consejo, practiquen. Practice. ¿Ok? Because we need to practice that pronunciation. Very good. Let's continue. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Present. Ok. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Ok. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Okay. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Okay, Stephanie de la Paz, Elaya Serpa, Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz, Elaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez, Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, so that will be it for today, guys, and I will see you guys tomorrow. Recuerden que para hoy, como es la clase número 10, tendrían que haber terminado unidad 2 y examen, el primer examen, okay? Esas dos cosas tendrían que estar terminadas el día de hoy para yo, porque yo hoy al finalizar la clase voy a revisar notas y voy a mandar el segundo reporte a INSAFORP, okay? Yo tengo problemas todavía. ¿En qué? En la plataforma que no puedo entrar. Ellos ya me mandaron eso, pero igual no puedo entrar. Se me bloqueó la cuenta, creo yo. ¿Y ya les dijo eso a ellos? No, ahora lo estoy haciendo y en la tarde, porque no cargaba internet. Y mañana le voy a decir, voy a escribirle. Ok. O si no, voy a hablar por teléfono. Sí, sería lo mejor, diría yo. Yes. Pero no sé quién le puede hablar. ¿A quién le estuvo ayudando? Ah, va. Ok. Ah, pues sí, sí. Ok, guys. Bye, bye. Have a good night, bye. Everybody. Bye-bye. Have a good night. Bye. Have a great night. Bye-bye. Bye. 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 Bye.